¡No te lo has merecido, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡No te lo has merecido! ¡No te lo has merecido! Se portó muy bien, yo no cometí errores prácticamente, y bueno, esto es mérito de un año largo de trabajo, muy largo, con altibajos, con un golpe en el medio, recuperar el auto, y bueno, cerrar el año así, la verdad que es bárbaro. ¿A quién se dedica este gran triunfo, gran logro? Me imagino que bueno, que hay mucha gente detrás de esto, ¿no? Sí, ¿no? Creo que primero la familia, ¿no? Sí, obvio, la familia, que son los que tienen que aguantar. Cuando por ahí las cosas van mal, que uno está de mal humor, trabajar hasta tarde en el taller. Después a Javier Morroz, que es el dueño del auto, que sin él no habría llegado acá nunca, jamás. A Carlitos Rizuela, los amortiguadores. A Mauri Acosta, que emprendimos un desafío nuevo con el motor para este campeonato, y la verdad que anduvo siempre bien. A Guille Boyeto, que está siempre acompañando. A Hernán Calvi, que él fue el que me incentivó a que arranque el campeonato este, pues la primera fecha no vine, no teníamos ganas. Pero bueno, como el campeonato se llama Colo Zarponti, como su amigo, si bien yo no era amigo, pero estábamos siempre en el grupo en la carpa con el Colo. Muy amigo de Hernán, ¿no? Sí, y Hernán. Entonces, bueno, decidí ponerme las pilas, arrancar y trabajar juntos. Por eso, como le dije a Hernán, yo sentí que el Colo me empujó para salir en la largada, porque la verdad es que el auto salió como trompada. En la segunda largada lo dejé parado, lo otro, así que esto es todo mérito de los chicos, sobre todo. Bien, lo vi a Hernán, lo vi también al Flaco Peruzzi ahí tirado en la pista, en el costado, no sé si lo viste cuando estaba girando con la bandera a cuadro. Lindo grupito, hermano. Sí, la verdad que, como te digo, no somos mucha gente. Obviamente todos los que estamos ahí saben lo que se trabaja, se hace prácticamente todo el auto sacando el motor, que el motor incluso lo revisamos nosotros, sacando los amortiguadores, hacemos todo, embrague, gomería, todo, tornería, todo. Así que la verdad que esto tiene un valor impresionante. Bien, Mati, ahí tenés la cámara, gritalo. Sos el uno, sos el campeón del Mille Litoral. ¡Vamos! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos!